Voy a echar la teletienda. ¿Quieres poner la tele? De momento está sana. Nope. Hoy no. Hoy no. ¿Kit para qué? Buah, no sé para qué sirven estas cosas. No sé para qué sirven estas cosas. Paso. 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 A ver, vamos a ir a... Vale, vamos a ir a beber el batido este, lo primero. ¿Apetece un fumo? Sí. Mejora su destreza, qué maravilla. Vale. Trago. Mejoramos destreza, un poquito, un puntito. Un puntito gratis. Vamos a atraparte ahora que ya estás en plena forma. Y ahora nos vamos al Palacio de Madarame. ¿Dónde está la peña? ¿Dónde está la reportera? ¿Pasa algo si hablo con ella ahora? Eres el crío que estaba con casa de Madarame. ¿Conseguiste algo interesante? ¿Qué va? Ya, bueno. Avísame si te enteras de algo. Estoy cubriendo la exposición. No es que me interese, pero eso es lo que pasa cuando tienes jefe. ¿Por qué te lo estoy explicando? Debería volver al Tajo. Esta es la mujer que ha aparecido en la casa de Madarame. Dijo que era periodista. Imagino que estará escribiendo un artículo sobre él o algo por el estilo. El otro día dijo que era la... No sé quién había sido. No sé si fue él o fuiste tú. Que era la peor. Vamos al palacio. La peor waifu. Madre mía, los dos igual. No hace falta que lo diga, pero primero se encuentra una ruta de infiltración. Pesado eres. Después enviamos el aviso, que sigue, ya sabemos cómo va. Venga, a prepararse. Ala. Nada. Nuestro maestro desea hablar contigo, pasa. Joder. ¡Qué pesadilla! Así que has venido. Parece que tu rehabilitación va por buen camino. Vale. Excelente. Tengo un regalo especial para ti. Tu comportamiento merece una recompensa. Usa tu poder con cabeza. Cada persona tiene un atributo específico y cada uno de ellos es distinto. Algunos disminuyen el coste de las habilidades y otros aumentan el poder de un atributo determinado. Usa el atributo de una persona en batalla concede varias ventajas. Ten presente que acciones benefician los atributos de una persona. Para consultar la información sobre el atributo de una persona, vea su pantalla de estado y pulsa cuadrado. ¿Eso es todo? Nuestro maestro rebosa gentileza y llora de alegría, recluta. Las personas nacen a partir de las máscaras del corazón. Tienen todo tipo de formas y tamaños. Debes dominar los entresijos de cada persona para aprovechar todo su poder. Si lo consigues, te serán útiles para tu rehabilitación. Si tienes otros asuntos que atender, ahora es el momento. ¿Eso era todo? ¿No lo podéis haber dicho la otra vez que vine? ¡Pesadilla! ¡Sí, hombre! ¡Que me dejes! ¡Hala! ¡Vamos al palacio! ¿Qué haces ahí parado? Espabila, eres un miembro imprescindible del equipo. Vamos, vamos. Vamos a infiltrarnos. Thank you.
Vale, entra por ahí. Ok, vale. No, madre mía. Vale, por ahí no podemos pasar. Espera, Joker. Es un dispositivo de láseres infrarrojos. Si lo tocamos, vendrán más guardias de seguridad. Oye, la última vez no había nada así. Seguro que los rumores han hecho que Madarame esté más pendiente de nosotros. Joker, son difíciles de ver, pero con tus habilidades podrás encontrarlos. Ten cuidado. Puedes detectar láseres infrarrojos con tercer ojo. Si hay suficiente hueco, puedes deslizarte entre ellos pulsando X. También puedes mantener pulsado X mientras te acercas, pero solo puedes pasar si hay espacio. Vale. No. F. F. Pero no da igual. Da igual. A ver, Okoi. ¿Cuánto daño físico te hace? Venga, tío, es cool, de verdad. ¿Cómo? La hostia que le acabo de dar a la Morgana, macho. Me la ha matado de una hostia. Le ha quitado toda la vida. Toda. Toda. Por cierto, que era este, ¿no? Tiene el sello de un pervertido ya, pero ¿qué hace? Menuda hostia la ha dado, sí, sí. ¿Qué parte? No sé quién es esta, no sé si la tengo. ¿Está cerrada la puerta? R2 para ver qué hace. Para ver qué hace quién. Guapo. Yo creo que sí que la tengo. El anillo. Ponía que tenía el sello de un pervertido.
Madre, más trajes ennegrecidos. Madre mía. Recuperación moderada de los pesos de un aliado y aumenta el ataque. A esta no la tengo. Es de agua. Parece asustada. No me hables hacia ti. Entiende que estamos aquí porque existe gente como tú. Hala, por boba. Apsara. Vale. ¿Qué eres? Persona obtenida. Pero estamos a tope. Es sacerdotisa. Pero es nivel 11. Tengo más a hacer. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos en el palacio del señor Madara. Me tu puta madre. ¿Cómo pasamos eso, gato? Del señor Madarame. Si pudiese abrir esta puerta, podríamos atajar por ahí. Ya tengo ganzúas para abrir eso. ¿Ha aparecido? Usas el gancho, pero tus compañeros. No sé, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Compañeros que les den por saco. ¡Ojo! Nivel 14. Confirmamos. Tengo ganzúas, abre eso. Alfange lunar. Una espada. Esta belleza ahora tiene... Esta belleza tiene el tamaño perfecto, ahora es mía, que conste. Vale. ¿Se vale es porque era mejor que lo que ya tenías o qué? A ver, no me times, gato. Tío de ti. Sí, vale, era mejor. Bastante mejor, de hecho. Uf. Por ahí. Podrías usar la ropa para cambiar la música. Ya, a ver, tampoco la aprecio realmente. Porque no la escucho del todo bien. Porque tengo los cascos del ordenador puestos. Ay. A ver, ¿hasta dónde llegamos en el Palacio 7? Palacio 7, claro.
Nivel 14, chachi. Eso está aferrado también. ¡Ay! Madre. Joder. Quita, quita. A partir de aquí estamos en territorio desconocido, ¿no? Probablemente también haya más medidas de seguridad. Aseguraos de no tocar nada ni tropezar con ninguna obra. ¿Vale? ¿Qué me miras a mí? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Cómo que por qué? Vale. Primera sala de exposición. Hay una puerta cerrada. Esto está cerrado también. Los láseres es que me como todos, ¿eh? Hola Eli, ¿qué tal? Le sacaremos partido, vamos a descansar un poco. ¿Qué puedes usar viaje rápido para ir a la primera sala de exposición? Vamos a apuntar este sitio para poder volver después. Vale, vamos a guardar. Y vamos a continuar. Bien, aquí intentando avanzar poco a poco sin que me mate. Estoy comiendo todos los lásers. ¿Tú qué tal? ¿Qué es eso? ¿De dónde la azotea? No sé por qué me da que son débiles a Rayo. No. Me dio mal. Viento tampoco son débiles. Rayo, ya hemos dicho que no. A eso tampoco. ¿A fuego? A fuego tampoco. Toma, hostia. Dejar al gato en paz. No me ha hecho 95 de daño. ¿Pero de qué vas? ¿Qué dices? A mí en este sitio me parten la cara. No, esto no puede ser, ¿eh? Joder. Dios. Putos láseres, macho. ¿Qué me ha visto? ¿Pero de dónde ha salido? Este bicho tiene el Frey. Ahora no es débil porque se ha puesto resistencia. ¿En serio? ¿En serio me estás vacilando? Son débiles a esto. No. No son débiles a eso. ¿Me estás vacilando? ¿Sabes cómo yo añadí unos mods a Minecraft con bichos muertos? Sí, pero débil no es. ¿Débil no es? ¿A qué son débiles estos bichos? ¡Deja de partirme la cara, cabrón! Vale, a eso sí es débil. ¡Oh, Dios mío!
Ah, que no tengo nivel. Ah, vale. Vale. ¿Qué nivel estaba? He farmeado y sigo sin tener nivel. ¿Cómo es posible? He farmeado y sigo sin tener nivel. Estoy flipando. Poder nuclear. Comprendo. ¿Cómo subo yo allí? ¿Puedo saltar? Hay como un piso de arriba o algo así. Te tendré en cuenta. Que todos me cuestan la de Dios. Quita, quita. Quita, quita. Madre mía. Vamos a abrir esto. Sí. Bien. Atajo. Atajo. A ver, hay como un piso de arriba. A ver si puedo seguir fisgando dónde está el cofre. No puedo. ¿Cómo llego yo ahí entonces? Creo que así como. ¿Vais a ignorar ese brillo dorado? Menudo lustre. Tal vez llevar solo cuesta lo suyo, pero podríamos venderlo por una millonada. Es una trampa. Venga, que no hemos venido. Es una trampa. Estás pisando algo. Esto es malo. Es una trampa. Tú eras el que decía que fuésemos con cuidado. ¿Y ahora qué? ¿Salimos por patas? No, atravesar los láseres atraerá muchísimos enemigos a nuestra posición. Espera, Joker no está atrapado. Ya, porque somos el único ser inteligente de este grupo. Lo siento, Joker, pero tendrás que encontrar la forma de desactivar los láseres. No, es un museo, habrá un interruptor para que los empleados los apaguen. Encuéntralo. Maravilloso. ¿Dónde está el botón? ¡No, no, no, no! ¡El botón! ¡El botón! ¡Tu puta madre! Muero. Pero
Vamos a ver. Panda de retrasados. Panda de retrasados. Es que es para cagarse en vuestra puta madre. Retrasados. Pero qué panda de subnormales. Por favor. Que la lían mucho, dices. Pero qué montón de gil, ya ves. Ya ves. ¿Por dónde, coños? Se me había ocurrido que podía subir por ahí, pero... ¡Hola, Petit! Está a nivel 15, estamos subiendo nivel todavía. Ah, no puedo. Carmen. Voy a demostrar que Joker es el que carrea a este equipo y el único ser pensante al ver que cuando se muere no se les cura. No, tienen un retraso encima importante, desde luego. Importante. Vale, yo he subido al nivel 15. Ahora sí que puedo pillar. Es que ya casi no tengo PS con Joker, maldita sea. Ahora ya puedo pillar al perro ese. Bobos, si es que sois bobos. De verdad. Bobos. Dios mío. Menos mal que existe el botón de avanzar, ¿eh? Menos mal. No sé cómo entrar en esa habitación. Ah, me he dejado el cofre de la otra. Bueno, da igual. Luego viene Queen y ya se hace el carrito. No sé quién es Queen. Sois bobos. Escales. Pulsa el botón. ¡Púlsalo! Culimona, la verdad es que se pueden quedar ahí los dos, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo entramos en estado? ¿Cuadro se mueve? A ver, vuelvo para arriba. Hola, Jess. Buenas noches. ¿Cómo entramos allí? Ese cuadro brilla. ¿Quiere decir que detrás de ese cuadro hay algo? Oh. Detrás del cuadro está el botón. Está clarísimo. Vale.
A ver, a una mala somos dos. A una mala somos dos y tenemos a Jorojoro. A ver, Jorojoro era débil al fuego. Venga, Jorojoro, haz tus cosas. Explota. ¡Holicats! Mi compañera no es muy discreta. Pero si tenemos que hablar entre discreción e inteligencia, desde luego inteligente... Mejor discreta. Creo que hay un huequecillo entre el marco del cuadro y la pared. Vamos a mover el cuadro. Vamos a pulsar el botón. Ha salido Ryuji. No creo que podamos si no apagamos los láseres primero. Tiene que haber alguna sala de control, pero a saber si está cerca. Tenemos que confiar en él, vamos a buscar. Que yo por mí lo dejábamos aquí, insisto. Vamos, se lo merece. Se lo merece. Por arriba otra vez. Ojo. ¡Ojo! No hay que ir por arriba. No hay que ir por arriba, hay que ir por aquí. Ryuji pensando, ya ves. Mira, aquí pone una serie de seguridad. A lo mejor con esto apagamos los láseres. Pero hace falta una contraseña. Buah, pues vamos a por la contraseña. Seguramente no la vayan a dejar por ahí tirada. ¿Qué hacemos? ¿Buscar a alguien que la sepa? La Virgen. La Virgen. Vas a ver la contra. ¿Has oído algo sobre esos intrusos? ¿Te refieres a los ladrones que se han colado? Por si acaso me han llamado para que cambie la contraseña. ¿Y por cuál la has cambiado? Hello. ¿Eh? He dicho hello. 07734. Si lees los números al revés, verás que pone hello. ¿No te parece un poco infantil? Mientras no se entere nadie, tampoco creo que nos estén espiando. En cualquier caso, cuando veas el panel de la contraseña, acuérdate de decir hello. ¿Habéis oído eso? Sí, claro, venga, Joker, vamos a decirle hello al chisme. No le tienes que decir hello. Vale. Chachi, vamos a probar. 0773. Esto con perros pasaría y mucho peor. Lo han conseguido, estoy salvado. Estúpido gato. De lujo, vamos a poner el gatucho y en marcha. Madre mía. Las estoy pasando canutas, ¿eh? Lo siento, no sé qué me ha pasado. Anda, que no eras tú el que estaba tan plasta con que no tocáramos nada. Ahí es verdad, no me puedo creer que haya metido tanto la pata, ni siquiera por oro macizo. Pero algo de ese jarrón me estaba llamando. ¿A qué te refieres? ¿No es un jarrón normal? ¿Tendrá algo especial? ¿Lo examinamos detenidamente por si acaso? Ojo. ¿Qué es esto? Ah, claro, por eso me atraía tanto. Joker, que no se escape. Luego os explicaré el resto. Seguidla y atacad. ¿Perdón? Regente. Débil esta. ¿Qué es débil esta cosa? Esto ha sido crítico. Disculpe, ¿qué? Oye, que en el 3 había un perro y era mil veces mejor que Morgana. No podría que podrías obligarme a rendirme. ¡Qué astucia! ¿Qué hago con esto? Soy regente. Mi existencia pasará a formar parte de ti. Ya. Persona obtenida. Regente. Emperador. Nivel 10. Nivel 10, loco. ¡150 de experiencia!
Buen trabajo, para ser la primera vez no habéis hecho nada mal. Era eso. Era una sombra poco común que suele residir en los objetos valiosos. Yo las llamo demonios del tesoro. Son geniales, no solo te da mucha experiencia, sino que pueden ser útiles para las personas. Lo malo es que corren muy rápido y los ataques no les provocan mucho daño. Vaya, que he tenido una chiripa increíble de tumbarla, ¿no? Vete a fusionar cuando puedas guardar. Vale. Los objetos rompibles pueden de contener demonios del tesoro, sobre todo cuando el nivel de seguridad es alto. También aparecen en enfrentamientos normales, véncelos y ganan muchos puntos de experiencia. Si alguno acepta ser tu persona, valdrá como material de fusión. Eso sí, no podrás usarlo en combate. Hombre. Vamos a avanzar un poquito y luego volvemos a la sala de guardado. Yo creo que hay una justo. Sí. Pues sí. Quiero ver cómo entro a la habitación de abajo. Nueva habitación segura. A ver. Uno. Guardamos. Vale. Dos. Vamos a la entrada del museo. Entramos aquí. Y fusionamos con esto, ¿no? No puedo fusionar nada porque lo tengo. Ya lo queda de todas formas, ¿cómo lo miro? Ya veo los ataques que tiene. Este era débil a núcleo. Podría haber tenido un rey normal. ¿Dónde saco yo algo que tenga Frey? Bueno, del perro. Corros. No me salen las que puedo hacer. Muy fea la tía esta. ¿Cómo hice a esto? ¿Cómo te hice, tía? ¿Con quién te usé para crearte? ¿Qué usé para crearla? Uy. No, porque no la puedo usar en combate. Quiero entrar ahí. Arsène ya no aprende nada más. Entonces, ¿de qué sirve subir a Arsène? O sea, que ¿de qué sirve esta persona? ¿Es tu persona inicial y es caca? No tienes.